Welcome to the March edition of the Rector's Blog, part two, where we will continue to look at service in action within the TES community. CAS busca inspirar. Procura el crecimiento personal saliendo de las aulas de clase. Trabajando fuera de las zonas de confort, también permite desarrollar el aprendizaje experiencial. CAS es un acrónimo que significa creatividad, actividad y servicio. Es uno de los tres componentes troncales del programa del diploma y brinda continuidad al programa de servicio como acción del PAI. Comparten objetivos y resultados de aprendizaje. The area of creativity invites us to explore thinking, ideas, and original expressions. They invite us to utilize our emotions, talents, and imagination. El área de actividad nos invita a realizar esfuerzos físicos que nos llevan a un estilo de vida saludable, involucrando hábitos de vida, práctica de deportes o actividad física, siempre basándonos en nuestros intereses. En el área de servicio, las experiencias buscan generar una contribución significativa a nuestra comunidad y sociedad, entendiendo que nuestra comunidad inicia por nuestra familia, amigos, salón de clase y nuestros pequeños círculos. El servicio busca ser el elemento más transformador y requiere que nosotros como estudiantes pongamos en acción nuestras habilidades de toma de decisiones y resolución de problemas, acompañadas de iniciativa, responsabilidad y ética para obtener beneficios mutuos para todas las partes involucradas. Para lograr estos grandes objetivos y como parte de nuestro currículo, estamos trabajando colaborativamente con 5 fundaciones. Tandem Challenge, proyecto generado por la Secretaría de Educación de Bogotá, que busca mejorar el bilingüismo en los colegios de la ciudad. Pasosfera permite contextualizarnos y conocer diferentes realidades humanas y sociales de nuestro país. El humedal de Torque y Guelmaral busca principalmente recuperar, rehabilitar y cuidar los humedales de Bogotá desde nuestra cotidianidad. Cada pequeño acto genera un impacto enorme. Esta fundación recicla materiales escolares, cuadernos, hojas y cajas de cartón, con los que se elaboran cuadernos que posteriormente se donan a poblaciones que así lo requieren. Ecoterritorio CIE desarrolla conceptos de agricultura urbana y conciencia ambiental que podemos aplicar en casa y en el colegio, tales como manejo de residuos, reciclaje de materiales, huertas urbanas, ciudades naturales para los cultivos. Como parte de esta fundación, hemos desarrollado el Green Lab del colegio en conjunto con Green Team y PRAE. Las experiencias de CAS están pensadas para hacer retos personales, invitándonos a salir de nuestra zona de confort. Este proceso abarca 18 meses, tiempo que dura el programa del diploma y en el que se pretende obtener la gran recompensa: crecer y convertirse en una persona de mente abierta y socialmente hábil, capaz de identificar los intereses propios, siendo consciente de las propias fortalezas y debilidades para construir un mundo mejor y más pacífico. Last but not least, it's important to talk about the Tandem Challenge. Tandem Challenge is an initiative from Secretaría de Educación and its bilingualism project, aligned with Fundación United Way. The English school was invited to participate last year, being partnered with Provincia de Quebec, a school located in Usme. Since April 2022, we have been different activities together. Our prefects and CAS students have been a key for the success of this project. Fue una experiencia enriquecedora porque tuvimos la oportunidad de ver cómo estas personas realmente lo único que buscan es como tener más oportunidades en la vida, y normalmente nosotros vivimos en una burbuja y no nos damos cuenta de todas las oportunidades que tenemos. Entonces esta experiencia nos ayuda a crecer como personas y empatizar con el resto de estudiantes de este tipo de colegios. Pudimos evidenciar cómo ellos no tienen todos los recursos para tener oportunidades como nosotros, así que esto nos dio como una visión de cómo podemos ayudarlos a futuro y cómo podemos seguir con este proceso como ahora en adelante. I hope you enjoyed this month's edition of the Rector's Blog and hearing stories of service both inside and outside of the English school. It helps show the type of community we want to be, striving to help and support others, as well as recognising the opportunities for learning, development and growth that these types of initiatives can bring. I hope you have a fantastic month, take care, and I look forward to seeing you very soon. Many thanks.